Hola y muy buenos a todos, chavales, aquí de Street comentando un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops con la Uzi, peso ligero, líder y no sé qué más. Llevo maratón, me imagino. Y si retomamos una de las series más épicas, sí, y digo épicas sin confundirme, de mi canal, ya que fue de las pocas que consiguieron muchas reproducciones en muy poco tiempo y todavía se siguen viendo y consiguiendo reproducciones. Y la verdad que es una de las mejores series que me inventé. Y es un cómo sobrevivir con. Y me sacaba un gameplay para la gente más nueva del canal, que mucha. Pues me sacaba un gameplay con armas extrañas en Call of Duty Black Ops. Y luego lo que hacía era básicamente sacarme este gameplay, por ejemplo. Me sacaba este gameplay, los traía, lo comentaba y os decía los mejores accesorios, técnicas o tácticas para poder mejorar con este arma que os estaba enseñando hoy mismo. Veis que llevo UAV, no me acuerdo de las demás rachas, ahora os la iré diciendo mientras las iré cadenando, ya que el gameplay es muy bueno, de los mejores que traje de cómo sobrevivir con. Es con la Uzi, una de las peores armas además de Black Ops, y me lo saqué en Xbox, o nosotros también, no recuerdo mal. Pero quiere decir, sí, me lo saqué en Xbox todos, sí, claro, me lo saqué todos en Xbox, pero quiere decir que es un gameplay para ser con la Uzi muy bueno, muy, muy espectacular, le podría decir. Y la llevo con líder, básicamente, para poder llevar el silenciador. Y además del silenciador, no sé si llevo el cargador ampliado. O la verdad que no me acuerdo de qué llevaba. Pero yo la recomiendo con silenciador, ya que tiene un montón de retroceso hacia todos los lados. No es nada concreto, es hacia todos los lados, básicamente. Y es bastante concreto. Aquí le hago una buena técnica de robarle la caja para que no me puedan disparar mientras estoy allí. Y ahora mismo la verdad que ya, como os digo, no recuerdo cuál es el doble accesorio que llevaba, pero sé que el gameplay es buenísimo porque me lo saqué de hace mucho. Pero sí, es una gran arma. Bueno, gran arma no, es una mierda de arma, pero como veis, si la utilizáis en un entorno, se puede llamar cerrado, corto, a corto espacio, sobre todo en Summit, el mapa que nunca toca en Black Ops, pues es uno de los mejores mapas para poder sacar un gameplay tal y como que me lo he sacado yo. Porque la verdad que si os ponéis, por ejemplo, en Villa o algo así, se llamaba, pues por ejemplo, ese mapa no es nada bueno para la Uzi, pero como os digo, este mapa es muy bueno, ayuda bastante. Aquí cambio la AUG, la verdad, porque me quedo sin balas, pero creo que me matan dentro de poco. Llevo también el Black Bear, es pues una combinación de rachas de bajas, la verdad que bastante potente para lo que estaba intentando hacer. Yo solo quería sacarme un gameplay normal con la Uzi, pero la verdad que me puse esas y me salió bien. Así que sin ningún problema, ya sabéis. La pensaba hacer en Modern Warfare 3 esta serie, pero la verdad que en Modern Warfare 3 es algo difícil, porque casi todas las armas que hay, menos dos o tres, son bastante utilizables, bastante sencillas de utilizar. Y pero bueno, si veo que tiene muchos votos, muchos comentarios, muchos me gustas, lo dejaré, lo haré en Modern Warfare 3 el tiempo que queda de Modern Warfare 3 y empezar en Black Ops 2, que seguramente que sean las armas muy parecidas a estas. Entonces, sí, si me dejáis muchos likes, muchos votos, muchos comentarios, muchas reproducciones, veo que os gusta mucho, traeré un nuevo episodio de cómo subir con en Black Ops, o si no en Modern Warfare 3, según el que más os guste. Y veis que también tenía los perros, que también me saco, por supuesto, y las últimas bajas, no sé cuántas bajas serán, pero unas dos o tres más o menos, que me he hecho con la UG y la MP5. Pero bueno, vamos, que no creo que os importe demasiado. Ah, ya me acuerdo, yo creo que lleva fuego rápido, ya que la cadencia tampoco es demasiado alta en este arma. Así que ya sabéis, si queréis un nuevo episodio de esta serie tan épica que subí a mi canal, tan solo tenéis que dejar un like, un comentario con la nueva clase que queréis ver en el cómo sobrevivir con. Si está ya hecha en alguno de los vídeos, no la voy a hacer. Así que espero que os haya gustado, me gusta y favoritos, y hasta la próxima. Adiós.